amigos de Car Culture, en esta ocasión les voy a platicar de este Honda Civic. Es un CIR del año 2000. Esperemos que les guste este auto. Lo interesante de este Hondita, aparte de que está en muy buenas condiciones, es que cuenta con un sistema de sonido de muy buena calidad. El trabajo de fabricación que le hicieron les quedó padrísimo. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero les voy a mencionar algunos de los detalles que tiene en la parte exterior, como su lip que le pusieron aquí en la fascia. Vean el detalle también de la parrilla. Chequen el diseño que tiene aquí en la parrilla, porque lo emularon en la cajuela con el sistema de sonido. Más adelante se los vamos a enseñar. Tiene película Baby Blue en los cristales y le montaron esos rines deportivos en 17 pulgadas. Me comenta el propietario que él lo adquirió en 60 mil pesos hace algunos años. No estaba en esas condiciones, él lo ha mejorado bastante, sobre todo en cuanto a la pintura, porque antes la pintura que traía ya estaba un poco quemada. Cabe mencionar que su motor es 1.6 y tiene una potencia de 160 caballos. También el motor ya cuenta con headers y aquí su escape deportivo. Ven, aquí el interior también está conservado en muy 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 buenas condiciones. Está su palanca deportiva, su estéreo que es Alpine con pantalla de 9 pulgadas. Aquí es donde empieza lo interesante, que les digo que es el sistema de car audio. Empezamos por el cerebro, que es la unidad principal Alpine. Vean aquí en la parte trasera le fabricaron un panel para la instalación de estas bocinas de 6.5 pulgadas. Son del tipo coaxial de la marca Audison. Vean qué bonito trabajo le hicieron aquí en la base de estas bocinas. Bueno, aquí en las puertas delanteras le pusieron un set de 2 vías que es de la marca Audison. El medio de 6.5 pulgadas está en el lugar original de las puertas. Cabe mencionar que también a las puertas le pusieron material insonorizante para evitar las vibraciones. Y aquí está la fabricación de la base para el tweeter. Vean también el cielo del techo, se cambió, lo forraron en alcántara en color gris. Les quedó muy bien ahí ese trabajo. Y vean, aquí también quedó a la mano el control del Epicenter Audio Control, y para que lo pueda manipular el propietario a su gusto. Y ahora sí vamos con lo más interesante, que es el trabajo que se hizo en la cajuela.
Vean el trabajo de fabricación que se hizo en la parte trasera. En lo particular, a mí me gustó mucho el trabajo de fabricación, todo está muy bien integrado. El diseño, como les comenté, de esta parte de los subwoofers, la cara de los subwoofers, vean, se parece mucho a la parrilla del Honda. Y esos vivos en rojo también. No sé qué piensan ustedes, pero sí se hizo un buen trabajo de fabricación. Son tres bajitos de 8 pulgadas de la marca Hertz. Vean, y en los costados se colocaron los amplificadores. Este modelo es el que se encarga de alimentar la tercia de subwoofers. Y de este lado tenemos el otro amplificador que también es Helix. Este es de 4 canales y es el que se encarga de alimentar las dos bocinas de medios que vimos en la sombrerera y el set de 2 vías que está en las puertas. Este detalle es de la firma del taller que se encargó de la instalación, que es Concert. Ellos se ubican en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Más adelante vamos a ver si los podemos visitar para que chequen sus instalaciones y algunos de los otros trabajos que han realizado. Cabe mencionar que aquí tienen, miren, el detalle del modelo del auto, que es un CIR, y se mantuvo el espacio de la llanta de refacción. Entonces vamos a ver cómo se tiene acceso muy fácilmente. Vean, ahí está la llanta de refacción, su gato, algunos otros accesorios. Vean, todo se respetó, conservó su funcionalidad. Para los que luego andan preguntando por presupuestos y como cuánto podría salir un sistema de sonido como este, en mano de obra y todo el equipo aproximadamente se invirtieron 100,000 pesos. Para mi gusto son 100,000 pesos muy, muy, muy bien gastados. Talk about the hammer, talk about the show that's hot and tight.
Chicago.